Vamos actualizando la información de inmediato con nuestra unidad móvil, Andrea Taboada, a propósito de la aplicación de la tecnología, a propósito del 15% para el segundo aguinaldo, una propuesta que tiene en mapa digital, así se denomina. Los detalles junto a Andrea Taboada. Andrea, ¿cómo estás? Adelante. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en el supermercado EMAPA, está ubicado en La Camacho, donde el día de hoy, en horas de la mañana, se ha hecho el lanzamiento oficial de EMAPA Digital. Pero para más detalles nos encontramos justamente con el gerente de EMAPA. Hablamos del señor Eugenio Rojas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El día de hoy se ha lanzado ya este nuevo sistema de ventas. Sí, hoy hemos lanzado EMAPA Digital, se llama. ¿Cuál es la diferencia con el mapa, o mejor dicho, el billetera digital? Es a través de las operaciones, a través de celulares, ¿no? Dos celulares, el comprador y el vendedor. Acá no. Simplemente presentan su carta de identidad, ¿no? Y escogen los productos que quiere comprar, ¿no? Y facturamos el costo de la compra. Y más abajito sale a la, casi el saldo que le queda, ¿no? Eso simplemente es carta de identidad, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que se hace, no? Tenemos que firmar, hemos firmado contrato con más de 280 empresas privadas, ¿no? En este caso son privadas, los cuales han depositado el doble aguinaldo a cuentas de EMAPA. Y también nos han pasado la planilla de sus trabajadores, ¿no? Con esa planilla de trabajadores más el dinero que han depositado, nosotros ya estamos registrando en el sistema y viene el trabajador a recoger su producto con su carta de identidad, nada más, ¿no? Entonces, es la operación más sencilla, más fácil, ¿no? Esto podemos ampliar para otros, no simplemente doble aguinaldo, ¿no? Este sistema de operación es a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo se puede ampliar para las personas, obviamente, que no sean del doble aguinaldo con este 15%, sino también personas particulares? Puede ser personas. Un ejemplo sencillo: uno vive en España, su hijo trabaja en España, quiere enviar dinero a su mamá o a su abuelita, entonces deposita a cuenta de EMAPA, ¿no? El monto que quiere depositar. Y la mamá viene a recoger el producto, ¿no? Con su carta de identidad nada más, ¿no? Viene con su carta de identidad y la mamá recoge, si quieres, cada día puede recoger, o cada dos semanas, ¿no? El monto que quieras recoger, ¿no? O quieres enviar, que yo, Eugenio Rojas, tengo un hijo en Tarija. Quiero enviar para que mi hijo consuma producto en alimentos, ¿no? No puede comprar otras cosas, ¿no? Entonces mi hijo tiene que ir a recoger de EMAPA el producto que quiera, ¿no? Puede gastar al día, yo le digo, 50 bolivianos. Yo cada día controlo qué ha comprado, cuánto ha gastado en comida, ¿no? Entonces es una forma de ayudar. No cobramos ninguna comisión. Por ejemplo, un compañero desde Santa Cruz quiere enviar arroz o harina acá a La Paz, ¿no? Simplemente deposita en Santa Cruz y aquí recoge, puede recoger harina o producto de EMAPA aquí. No cobramos ni por pasaje, por comisión, nada. Gerente, ahora hablando sobre el tema ya del doble aguinaldo, ¿cuántos trabajadores se ven beneficiados por él? Tenemos 6.300 trabajadores que se van a beneficiar, son 280 empresas. Invitamos a otras empresas, que es, esta forma de operación es más sencilla para el trabajador y para la empresa. Invitamos que firmen contrato con EMAPA para proveer productos de EMAPA para doble aguinaldo. O no sea doble aguinaldo, podemos continuar con este sistema de operación. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Y ahí está la información ya de la mano del gerente de EMAPA, justamente con esta nueva aplicación de ventas que se ha realizado el día de hoy. Se ha lanzado ya, donde obviamente la gente también ya va realizando sus compras y van comprando todos los productos bolivianos, que es sobre todo la estrategia que el gobierno nacional está usando ya en este pago del doble aguinaldo con el 15%, Gabriela. Gracias, Andrea. Importante dar también la información a las personas que nos siguen por la televisión. En cualquier momento retornamos.